Buenos días, chicos. Hoy estoy empezando este pro porque a mediados de semana, porque al otro ya lo le subí un blog antes de este. El lunes me parece, o martes, no recuerdo muy bien. Porque a veces quiero subir unos dos a la semana, pero casi siempre subo lo que es hasta el sábado, viernes o sábado. Pero esta vez le subí uno más adelantito. Así que ahorita voy para dejar a Jesús al daycare. Ay, yo de ahí me voy para el trabajo. Sí, mi amor, al taker. Yo me voy para el trabajo. Y al ratito, a ver qué les muestro. Está cayendo granísimo. ¿Eh? ¡Ven, Jesús! Mayan aquí buscando una bicicleta. Bueno, andamos buscando una bicicleta porque él quiere salir afuera a andar con Jesús y quiere subirse a la bicicleta porque como Jesús ya tiene una, pues quiere andarlo acompañando. Nomás que estamos viendo precios, andamos en la Academy, que andamos checando precios. Andamos viendo todo lo que es para la teja de la casa. Es esto, para poner el techo a la casa. Existe de alto los precios. Cada este son 67. Mande, ahí voy, ahí voy. Hace rato le compré a Jesús un tubo de estos y se parece a este. Los correos. Miren, tengo un ayudante. Me está ayudando, según él, a enjuagar los trastes. Me está poniendo un flujo de aquí. Este trae jabón, mira. Este de aquí trae jabón todavía. ¿Ok? Así, así. Se ponen así. Ponlo para acá, para atrás. Ponlo para atrás. Ponlo allá. Ponlo allá. Volteado. Sácale toda el agua. Ok, así. Así, ponlo ahí. Pero volteado. Acá donde te dije, ¿te acuerdas? Así, así ahí. Ok, ahora agarré este. Este también, el grande. Quítale todo el jabón. Ok. Por atrás también. Por atrás también. Acá. Acá, por acá. Así. Todo, todo. Ok, ponlo allá, ponlo en su lugar. Ey, no. Este ponlo en su lugar. Ponlo allá. No, este. Este de aquí. Ponlo allá. Corre, ponlo allá. Se andan poniendo la teja en la casa. La van poniendo alrededor del techo. Mira, sí, mira, ¿qué es, papi? Es otro. ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Es para mí? Ay, miren el corazón que me hace mi bebé. A ver, hazlo. A ver, haz el corazón. A ver, enséñame. Enséñame. Según que dice que me la da con mucho amor. Thank you, Daddy. Ya no cortes más. No más. Jesús. Daddy, ya no más. Daddy, ya. Dios bendito, ya me está cortando todas mis flores. ¿Mande?
peques. Ay, mira. Sí. Así, mi amor. Thank you. Ya no más. No, 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 no. Esas no. Esas no. Sí, sí, no. Donde el techo. Me llevan toda esa parte de aquí. Ahí está todo mugrero, no miren ahí. Los bloqueamos. Buenos días, chicos. Anoche estuvo la tormenta bien fuerte. Creemos que ha de haber sido huracán. Porque estaba 80 millas el viento. Y ahorita no tenemos luz. Desde que las 12 y media de la noche. Ahorita son las casi las 8 de la noche. Pero sí, no tenemos luz. Estuvo horrible la tormenta. Como estábamos poniendo teja en la casa, entró en el área un poco. Pero ahorita ando con sueño. Pero bueno, y ahorita está bien tranquilo, como que si nada hubiera pasado. Aquí el semáforo todavía está blinqueando, no está jalando. En esta parte, miren más cerca. Cerca aquí como at quedó toda, line, toda chueca. Todavía hay bastantes cosas que no levantan muchos árboles. Como miren aquí este árbol, todo caído. Miren aquí, estos que vienen acá, miren estos árboles, todos aquí. Miren. No, sí hizo bastante daño. Yo creo que... ¡Wow! Mira el techo ese, lo aventó arriba. Es que sí, se miren allá, bastante cerca. Mira el anuncio. Es que este. Yo sé. Que si el aire, les digo que estuvo 80 millas, 80, 90. Pero sí, estuvo súper feo. Aquí no hay luz todavía y los semáforos no están ni jalando. Miren, aquí, toda la de esa del Circle K, no hay luz. No, la mina allá. ¿Dónde? Allá. Oh, sí. Miren allá, miren. Miras allá las casas. Miren la casa esa. Colapsó. Se cayó el techo. Ay, pobre gente. Turn right. Y fue muchas cosas. Turn left onto West Bow Street. Turn left. Turn left. Proceed to the roof. La cerca ya caída. El árbol aquel, miren, nos sacó desde la raíz, creo. Sí. Estamos aquí en Caminos de Sur comiendo. Y ahorita vamos a llevarlos a Peter Piper a los juegos. Y yo agarré Burger King porque la pizza casi no me gusta tanto. Pero miren acá mis ojos. Ya están echando. Hola, Mikey. Despacito. Pero... Bueno, chicos, hasta aquí les dejo este vlog. Hoy fui hace rato con mi hermana. Fui hace rato con mi hermana a dejarle un regalito de cumpleaños a mi niño, a mi sobrino, porque está cumpliendo 16 años y fui a hacer eso. Ahorita en lo pasado, cuando pasó lo de la tormenta y todo eso, andaba toda dormida porque estuvimos despiertos muchas horas y como que no sabía ni lo que decía, y por eso en vez de decir 8 de la mañana, decía 8 de la noche, no sé qué dije. Y dije huracán y no era huracán, era como si fuera tornado, pero no era un tornado, obviamente era nomás una tormenta con aire demasiado fuerte lo que estaba pasando, pero como que yo andaba toda dormida, toda norteada todavía por todo lo que había pasado, porque hubo demasiado destrozos. Y sí, fue algo que sí me dio miedo, porque como les estaba diciendo que en el techo estaban poniendo la teja, sí, nos entró poquita agua como en ciertas
partes como nada más, pero gracias a Dios no fue mucho, no pasó a mayores. Así que ojalá que todas las personas que vivan aquí en el Valle de Texas, todos estén bien, hayan estado bien, que no hayan sufrido muchos daños, porque ahorita es domingo, ya casi las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y hay ciertas gentes que todavía no tienen luz. Nosotros nos llegó, se nos fue ayer sábado a las 12:30 y no nos llegó hasta las 9:30 de la mañana. Sí, duramos bastante tiempecito sin luz, pero gracias a Dios volvió. Pero mucha gente sigue sin luz todavía. Así que gracias por ver este video y adiós.